Barcelona y Madrid disputan un clásico muy especial y con muchas connotaciones. Todos pensábamos que sería después de casi una década el primero sin Cristiano, pero tendremos también la ausencia de Messi, con lo que a pesar de todos los pesares se igualan las fuerzas, porque no están los dos jugadores más determinantes de los últimos años. Está claro que el Barcelona llega reforzado después de los últimos triunfos y el Real Madrid en una profunda crisis de juego y resultados, a pesar de su última victoria en Champions. Pero no olvidemos que en un clásico se ponen los relojes a cero y no gana siempre el favorito. No está en juego solo el resultado, sino también la continuidad de Lopetegui, que tiene su juicio final. Si gana el Madrid se pondrá a un solo punto del Barcelona y saldrán muy reforzado entrenador y jugadores. Lopetegui habrá salvado un más gol y tendrá crédito extra, poniendo de nuevo a Valverde en el disparadero. Si el vencedor es el Barcelona, dejará al conjunto blanco a 7 puntos y le dará la puntilla a su técnico y al equipo, que le costará mucho engancharse a la liga de nuevo. Un empate con un buen partido del Real Madrid dejaría las cosas como está, es decir, el Real Madrid a 4 puntos del Barcelona, y no sabemos la trascendencia que tendría en la continuidad de Lopetegui. Lo que está claro es que el partido tendrá un morbo especial, sea cual sea el resultado. El Real Madrid llega con la baja de Carvajal y la duda de Marcelo, aunque este ya entrenó con el resto del equipo. El 11 de Lopetegui podrían formarlo: Courtois en la portería, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Marcelo en defensa, Casemiro, Modri y Cross en el centro del campo, e Isco o Asensio, Benzema y Bale en el ataque. El Barcelona cuenta con las bajas de Umtiti, Vermaelen y la ya mencionado de Messi. El posible equipo que alineará Valverde ante el Real Madrid será el mismo en teoría que jugó ante el Inter: Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Arthur en el centro del campo y Rafinha, Suárez y Coutinho en la delantera. El árbitro será el internacional murciano Sánchez Martínez, que ya dirigiera al Real Madrid-Barcelona de la temporada pasada, que terminó con el resultado de 0-3. El partido comenzará a las 4:15 del domingo 28 de octubre y se podrá ver en BeInLaLiga. Será el primer clásico con VAR de la historia, con la que la polémica será menor o no. Esperemos que el Real Madrid dé la sorpresa y gane en el Nou Camp, siendo el principio de la recuperación de juego y resultados, lo que permitiría que siguiera Lopetegui y no llegaran técnicos como Conte o Mourinho, lo que supondría un paso atrás. ¡A la Madrid!